Ha sido mal la joda. Destápeme un poquito ahí con él. Destápeme la ahí un poquito. Pues. Como si estuviera ahí de una sapibus, vea, es un perrito fino. Animal para que como que lo hubieran tenido la pelea. Sí, ahí es que ahí se ve. Sí. Y lo trajeron en dos costales de abajo y otro tiro, ¿no? Y el guante, ¿no lo ves ahí? Como que lo bajaron con el guante. Toca ponerlo aquí. Sí. Sí, causó una. Tocas pegarle un baño primero que todo. Ya empezarlo con agua en el otro balde. 400. ¿Y dónde lo tenía, la perrita? En un costal con agua. En un costal con agua botado. ¿Lo ha botado en un costal? El cuadro ahí para que me. Sí, sí, pero ahí sin el plato. Échale un poquito de agua para que le vaya derritiendo. Oye, va a lavar. Pues, ya tráigame del cuido que haya ya un puñadito, hágame el favor. ¿En la cocina? Sí, así lo veo. Yo estoy comiendo. Pero venga, grábelo aquí cerquita y ahora. Ya comió, ya comió un poco de cuido. Lo que pasa es que está muy débil. Este es el hombre animalito. Oye, pero ¿por qué lo dejan así? Eso ¿qué perro ni en la calle le pone así? No, es que ni en la calle, vea, lo dejaron fue morir de hambre amarrado. Ni que hubiera estado pagando un castigo ese animalito. A ver, come solo. Lo que pasa es que está poquito. Ah, venga. Ya comió la mamá la mitad de lo que. Pero yo soy un veterinario, ¿no? Tráeme más agua en ese balde al cuadro, hazme un favor. No, ya comió el billete y todo. Más o menos le comió. No, pues ese cuido no es capaz. No, pero claro. Un suero. Dar el suero, comprar ese pedalito. La cara no, a la oído no le puede ir. Claro, suelto. Bueno, no hay cobija por ahí. Eso es lo que necesito, un trapo después de la lava. En un proceso eso es nutrición, pero muy avanzado. Hay muerta. ¿Ah? Hay muerta animal. Antes yo no sé cómo está vivo el animalito. Ya, gente, pero ustedes solo terminen de lavar. Hay que envolverla rápido porque tiene frío ya. Vamos a coger un poquito para acá. Para poderlo girar. ¿Dónde para allá? No, para acá. Démosle el giro otra para el otro lado. ¿Cuánto pongas el perrito?
cobija. La cobija aquí en la trampa. Retírate un poquito para que vea. Pobrecito. Téngame aquí este suero, mi agente. Ah, bueno, póngalo allá. Y que no vaya a derramar. Ponemos al de hoy. Venga, eso ahí se va a derramar. Me va a tocar cogerlo por aquí, porque si no.